Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercedes, buenas noches. Buenas noches, Hugo, buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de estados de conciencia, Hugo. Vamos a, a presentar, te voy a dar paso para que presentes a, a nuestro gran invitado, porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a tener una conversación muy fluida eh, porque es curioso encontrar a personas que trabajan eh, los estados de conciencia con los seres humanos, forman de, de alguna manera lo que, lo que es esa visión de la vida y además con teorías y técnicas eh, que al leerlas y al documentarnos nos hemos quedado sorprendidos porque además rozan eh, también la teoría ancestral. Hoy tenemos con nosotros a Omar Coelho. Él se define como escritor y neuroterapeuta holístico. Omar, buenas noches. Mm, buenas noches, Hugo. Buenas noches, Merced. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Omar? <laughs> Muy bien, gracias acá con el temporal del frío acá en la comunidad de Madrid. Muchas gracias por, por sí. estar con nosotros hoy, hoy miércoles. Un placer, gracias a ustedes. Vamos a conversar contigo eh, de diferentes puntos. Eh, ya hemos dicho anteriormente cuando hablábamos a nivel personal que tenemos muchas horas de conversación. Sí. Vamos a intentar que el oyente entre en calor, porque ya nos has comentado que allí en Madrid hace mucho frío. Nosotros nos estamos salvando todavía en la zona donde, donde estamos en el programa, porque aquí la, la verdad es que tenemos una temperatura muy agradable. Pero bueno, vamos a entrar en esa sintonía, hablando sobre todo desde eh, el concepto que investigas, en cierto modo. Y te dedicas desde hace tiempo, porque eh, tu profesión anterior mmm, nos comentas en lo que es tu, tu, tu biografía: que has tocado eh, temas audiovisuales, escritura, poesía, fotografía, marketing, sí. eh, ramas vinculadas a, a esos estados eh, de conciencia. Para mí, estados de conciencia creativa, ¿no? que, que tiene una conexión también con diferentes visiones de la vida, pero de repente dejas todo y te dedicas a obtener información de, de la fuente, que es lo que explicas en, en tu descripción. ¿Nos puedes sí. desarrollar un poquito qué es la fuente para que los oyentes identifiquen? Sí, como, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Para empezar, eh, desde la niñez siempre tuve esa curiosidad, esa inquietud con el tema de quién es Dios y qué, dónde está. Y quizás influido por una espiritualidad bien marcada en la en la familia materna y al igual que en la familia paterna. Eh, mi niñez fue marcada por la separación de mis padres, pero la separación de ellos más no el nexo con mi padre y con mi madre fuertemente marcado aparte del apoyo familiar de una persona que marca mucho mi vida que es mi abuelo eh, a través de esas enseñadas esas enseñanzas y ese respeto hacia lo espiritual eh, mi camino se vio abierto totalmente desde la niñez a la sensibilidad que, que en vez de canalizarse hacia una religión, se, se fue hacia la sensibilidad artística. Y esto me llevó poco a poco a escribir, a comenzar a escribir con las maravillosas historias que, que contaba mi abuela a sus nietos, con su exageración que me permitía a mí exagerarlas más escribiéndolas, ¿no? Siempre siendo el, el poeta de la clase, el que escribía los cuentos en, el, en la escuela, y al igual que en la en la escuela secundaria en donde había ese punto de destaque, ¿no? para con respecto a las artes literarias. Después en la pasando terminando la etapa estudiantil del colegio, pasé a la universidad y la primera carrera a elegir fue filosofía y letras, carrera que abandono por el encuentro de la producción audiovisual, que es lo que en gran parte de mi vida ha sido lo que marca mi mi, mi profesión, al igual que la fotografía. Después, a partir del 2005, eh, sucede una experiencia personal muy fuerte, eh, una separación, en donde lo que, lo que hago es cambiar de ciudad. Aparte, ya he vivido en diferentes ciudades, ¿no? por, la, por, la, por el modo de vida que, que hemos tenido con, con mi madre, con mi familia. Eh, esto me, me permitió vivir en diferentes ciudades del de, de país, dentro del, de, del Ecuador y asimismo en Suramérica. Y después llegar al punto de saltar el charco y venir a España, ¿no? Eh, a partir de noviembre del 2001, con un intervalo en donde pasé otra vez a cruzar el charco para vivir en Buenos Aires, Argentina. En ese periodo del 2005 tengo una experiencia muy fuerte, después de escribir, como siempre, cayendo en... En el concepto del artista del lobo estepario de Germán Gés, ¿no? Eh, el, el vínculo con la, la bohemia, el vínculo con los círculos artísticos y la continua creación acompañada de una, una vida dura que se hace como melancólica y, y romántica del escritor y de, y de todo el acompañamiento del, del arte. Pero en el 2005 hay un cambio, cambio de ciudad, de Madrid a Barcelona y comienzo a vivir las experiencias más duras con respecto a la, a la al pasarla bien digo dura porque es como que el pasarlo bien significa comenzar a bajar a, a, al, al pozo profundo de la oscuridad y para que uno comience poco a poco a reconocerse como una persona de luz no es eh, no es aconsejable en los tiempos actuales y con el, el desarrollo evolutivo que tienen las personas eh, bajar tanto a la oscuridad para reconocerse como luz, pero si sí es necesario vivir un poco de oscuridad. Fue ahí donde bajando al, al fondo, cuando la luz dice me has abandonado, en donde comienzo a recibir una serie de información que varia gente habla de una canalización. En donde cambia mi escritura al recibir esta información. De escribir una poesía que tenía la muerte como una compañera constante, del desamor, de la, de la rabia política, que era esa escritura, comienza a cambiar con el cuestionamiento, ¿no? De quién eres y por qué me haces esto a mí. Y comienzo a recibir una serie de, de, de mensajes que se plasman en la serie Divinas Implicaciones Humanas que son mensajes que nos ayudan más bien a, a recordar lo que ya sabemos. Son escritos que no nos hablan de nada nuevo porque ya otros maestros a través de, la, de las generaciones de vidas ya lo han dicho. Y como dice ciertas enseñanzas del sintoísmo japonés, no, la era de los dioses de agua se acabó cuando se permitía que los dioses reinaban. Y el agua permitía que fluya todo y aparecieran los gurús y los maestros transmitiendo enseñanzas. Hay un cambio de, de gobierno en el universo y entran los dioses de fuego a partir de 1962, es lo que dice esta enseñanza. Uh -huh. y, y ya no se permiten más enseñanzas, sino que se hacen mensajeros. Todos somos mensajeros de un mensaje. Por eso. Nada de lo, que, de lo que leemos, nada de lo que a, a hablamos acerca del tan desarrollado tema de la espiritualidad actualmente, de la nueva espiritualidad, se hace extraño para la gente. Es como recordar lo que ya sabes, recordar el origen, recordar que todos somos dioses, que todos somos eh, medium y, mediums en, 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 el, en el campo de la canalización desde diferentes, de diferentes ámbitos. Y a mí me sucede eso que la analizo a través de una escritura con unos mensajes que a mí mismo me, contaba, me costaba creerle que los escribía, y sobre todo que era como respuestas hacia lo que, a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y me di cuenta de que mi vida no era muy diferente a la de los demás. Y es ahí cuando se comparte, ¿no? Se comparten estas ideas fundamentales que no son para convencer o convertir a nadie, sino que simplemente son para ofrecer alternativas de maravillosas ideas y posibilidades acerca de Dios y de la vida. Y, y tanto esa alternativa de que se puede remodelar, renovar y rehacer las formas en que interactuamos unos con otros, respondiendo a los acontecimientos que tenemos día a día, en las noches, y relacionarnos con esa esencia esencial y la energía misma del universo. Sí, porque además, Omar, eh, has dicho un dato muy importante, eh, ideas acerca de Dios. Hoy en día, el concepto, o en este país, no, no lo tengo muy claro, el concepto de Dios, cuando hablamos de Dios, la gente se vuelve muy reticente porque sí. tenemos eh, metido en la cabeza la idea que, de que Dios es una cruz o es un simbolismo. Sí. Eh, ¿Cómo podemos llegar a explicar cuál es el concepto de Dios tal, tal y como lo estás describiendo para quitar esa reticencia? Porque. Eh, yo siempre digo en mis formaciones que no voy a hablar de, de religiones, que creo que es la confusión que hay, ¿no? Decir sí. Dios es una religión. Desde mi punto de vista, es esa equivocación que tenemos, que viene desde eh, historias ancestrales. Vamos arrastrando esos patrones de que nuestros abuelos, nuestros padres, eh, nos van poniendo imágenes y nos dicen, reza a Dios. ¿Cómo podemos transmitir que Dios no... Está enlazado en ninguna religión, sino puede ser incluso el amor que uno puede proyectar, eh, la conexión con esos diferentes planos que para mí son estados de conciencia, esas mm. diferentes fuentes que, que estás explicando. ¿Cómo se lo explicarías a los oyentes? ¿Quién es Dios? Hay una. Hay una. Hay una experiencia fuerte y es lo que me estás diciendo que me refirma bastante a eso y particularmente en España, ¿no? La palabra Dios efectivamente ha, produce rechazo muchas veces en las personas. Y generalmente cuando yo hablo acerca de esto también tengo que decir que yo lo llamo Dios, pero hay muchas maneras de llamarlo. El concepto de vida mismo es Dios, naturaleza, eh, universo, la fuente eterna inagotable. Y una de las a mí me marca mucho un sansa que se hace en tokio en japón a través de conocerán todos los oyentes a neil donald walsh que hay un capítulo en el primer libro del viaje se descifra divinas implicaciones humanas en donde en este sansa él habla acerca de dios y lo compara en la mejor manera de poder hablarle a la gente porque es algo que no se ve pero que se ve al mismo tiempo que es la inteligencia cuando nosotros hablamos de la inteligencia, eh, se puede notar, pero es algo que no se ve. Y, y la inteligencia suprema es lo que vendría a ser el, ese Dios del que hablamos, ¿no? Y hay una cosa muy importante también, que es otra de las cosas canalizadas. Eh, a Dios, no, para Él no es importante que nosotros creamos en Él. A Él le importa que Él cree en nosotros aún en esos estados de, de oscuridad que hablaba yo antes, ¿no? Hasta en esos momentos está. Lo importante para él, y lo dice Divinas Implicaciones Humanas, no es que nosotros creamos, sino que nosotros vivamos como tales y que nos, recamos, nos reconozcamos como tales. Por eso no es, la religión lo que vino a hacer es más o menos a, a crear un Dios que nos juzgue y, y que nos condena. Y eso es lo que hace que la gente rechace ese Dios. Porque claro, a través de ese gen cultural que tenemos en, en, por generaciones y generaciones, nosotros es normal que la gente rechace esa, ese, ese Dios represivo y que se le haga muy difícil cuando nosotros, los que estamos trabajando en esta nueva espiritualidad, hablamos de que Dios es amor. A la gente le cuesta, le cuesta muchísimo creer que Dios es amor, que nosotros hablamos de un Dios que, que no juzga, que un Dios que no condena, que un Dios que es el gran observador que espera obviamente que lo hagamos bien, pero que no está no está yendo sin, en contra del regalo más grande que le dio a la humanidad, que es el libre albedrío. Porque si ese Dios nos entrega el libre albedrío y nosotros por a o por B motivo al vivir nuestras experiencias nos equivocamos, es hasta un tanto irrespetuoso creer que ese Dios, porque nosotros cometemos un error, nos va a juzgar y nos va a condenar. Es todo lo contrario. El Dios se experimenta a través de nosotros, a través de nuestras propias experiencias. Y no basta con estarlo justificando, presentando, sino que es el Dios que vive dentro de nosotros. Y a mí me ha pasado muchísimo en diálogos con gente cuando me dicen no creo en Dios. Entonces cuando se replantea la pregunta no crees en Dios o no crees en la religión, claro. claro la claro. gente se sacude en ese momento. Sí, sí, sí. Es que y, dice, mm. y dice no, no creo en la religión. Sobre claro. todo no creo en la religión. Y es algo que tiene que ver mucho... Sobre todo con el cristianismo. Sí. Claro. Eh, entiendo que, que en este país es así. Hugo además, está aquí sujetándose para, para hablar. Y, y le voy a dar paso porque creo que tiene algo que decir. No, yo solo, quería, relaciones... no, a ver, yo solo quería apuntar, a ver, es eh, ampliar un poco lo que dices tú. Vamos a ver, eh, en este país, desgraciadamente, se, se vivió durante un tiempo, pues una, una dictadura ultracatólica, entonces digamos que ya no sólo está ya no solo es, es esta dictadura, estos 40 años que hubo en España, es que tú tiras un poquito más para atrás y el cristianismo y el catolicismo, en nombre de Dios, ha cometido unas barbaridades espectaculares. Entonces, vamos a ver. Eh, es, es normal, es, yo, yo creo que es normal que la gente tenga un concepto de Dios. Eh, como el, pues como el que tiene porque si si antiguamente eh, desde determinados desde un determinado país que todos conocemos pues eh, en el momento que había eh, un grupo de personas que religiosamente hablando les podían hacer sombra iban a por ellos caían encima de ellos y les machacaban vivos así literalmente Sí. Eh, a ver, que no, incluso no hace falta ni ser leído, fíjate lo que te estoy diciendo, no. o sea, que no hace falta tampoco el, el, el ser historiador y empavarte un poco de, de, de ciertas religiones, eh, con que mires un poco para atrás, ese, ese ultracatolicismo que ha habido en España, pues lógicamente ha sido dañino entonces claro cuando cuando nosotros hablamos damos ese concepto de dios que se puede decir como la fuente como el creador pero no el creador que el domingo se sentó como dice como dice la biblia me explico claro ese ese yo creo que en parte también es nuestro trabajo el intentar transformar ese ese concepto que tiene la gente de, de dios en eh, que dios es amor y, sí. y Dios lo llevamos lo llevamos dentro y Dios no es un señor con barba blanca que está encima de una nube vigilándonos a todos y en el momento que hacemos algo mal claro, nos lanza un rayo un vale es sí. lo que lo que tú estás diciendo el libre albedrío es decir eh, podéis hacer lo que queráis pero, pero, sabéis que, que mmm, si escoges un camino erróneo, pues lógicamente luego todo lo que venga a continuación, todas las puertas que abras a continuación, van a ser malas hasta que decidas, o malas o mejor dicho, erróneas, hasta que decidas coger el camino, el camino correcto. Iría más allá, Hugo, ¿eh? Iría más allá. Ni siquiera nos va a advertir, nos claro. va a permitir experimentar lo eh, que tengamos. Y como nada es bueno y nada es malo, más es. bien lo que, lo que la propuesta de eh, este Dios. Es, eso es. Qué te es... sirve y qué no te sirve. Efectivamente Para y además como como tú dices eh, a ver yo creo que no tomamos malas decisiones ni buenas decisiones yo creo que eh, se nos van poniendo caminos que muchas veces ya cuando pasan a lo mejor decimos, joder, ¿cómo es? El, ¿Cómo es posible que yo hiciera esto hace tiempo tal porque teníamos que vivirlo, porque teníamos sí. que experimentarlo y porque teníamos a que estar en ese pozo negro que tú comentabas antes para para luego para luego saber valorar el el la luz, valorar la luz en vez de una vez que has estado en, en la oscuridad. Podríamos decir, eh, Omar, eh, cuando yo leo tu método de trabajo, eh, dices método de trabajo basado en la cosmovisión sagrada y la sabiduría ancestral. Eh, de lo que estamos hablando, podríamos eh, desarrollar eh, estas palabras, podemos explicar un poquito lo que es la sabiduría ancestral, la cosmovisión sagrada. Eh, ¿Este método de trabajo cómo lo difundes? El, como hablaba en el principio ¿no? la humanidad tiene que volver al origen incluso la religión tiene que unirse ¿no? se habla siempre de las cinco grandes religiones y, y volver, la humanidad volver a ser los colores que son el multicolor, reconocerse como el multicolor que es lo que, lo que forma esa, esa divinidad por eso el propósito de todo este método es basado siempre en la espiritualidad si bien trabajo lo que es la neuroemoción y el propósito es dejar claro, por ejemplo, que Dios habla con todas las personas todo el tiempo. Ahora, la pregunta no es a quién habla Dios, la pregunta es quién escucha. Es decir, la intención de la conversación es doble, para cambiar la mente del mundo acerca de Dios, para devolver a la gente a sí mismos de nuevo y como debe ser. Volver al origen, que es la cosmovisión ancestral que tenían los primeros seres humanos el contacto con la naturaleza, no la, no la figura, que es el, la manipulación que se ha hecho con la imagen de Dios, ¿no? Al escribir, eh, está hecho imagen y semejanza, se ha hecho de Dios un hombre, con sentimientos y emociones humanas. Por eso es que ese Dios se enoja, por eso es que ese Dios se entristece y nos hace encargar con una culpa, porque hacen de Dios... Hacen de Dios un humano cuando es al revés, el humano tiene que recordar que es Dios. Y esa, esa cosmovisión es la que tienen, por ejemplo, de una parte que recogí y aprendí muchísimo con los chamanes en la selva amazónica del lado de Ecuador. En donde ellos, la simplicidad de vida los hacía realmente majestuosos, los hace realmente majestuosos, con todas las complicaciones y lo duro que es la vida en la, en la selva amazónica. Y ese contacto, ese aprovechamiento y respeto al mismo tiempo ¿no? de la naturaleza. Esa cosmovisión de la comunión que existe entre los cuatro elementos, agregando elementos nuevos incluso ¿no? al, al, al modo de vida del humano. De que respeta ese entorno porque él se reconoce como ese entorno. En esa cosmovisión que existe en el ser humano más simple que lo hace extraordinario. Y, y, y la manera central es esa, ¿no? De nuestros orígenes y los primeros habitantes que aún se mantienen y que la, la sociedad occidental, en su petolancia, califica como primitiva, cuando en realidad son unos seres que tienen una conexión universal que los hace mucho más desarrollados que a, que a las grandes ciudades, ¿no? Es, es, lo, que, es lo que te iba a comentar. Eh, curiosamente el ser humano eh, digamos de las grandes capitales. Eh, Madrid, eh, Londres, París, ¿vale? Eh, tratamos, a, tratamos a esas tribus, les le llamamos primero, les llamamos primitivos, eso de entrada. O sea, eh, más despectivos no podemos ser. Les miramos, además, les vemos como con pena, como joder, pobrecillos, macho, que tengan sí. que vivir ahí. Eh, cuando vemos una fotografía o vemos algo, es como, joder, pobrecillos, qué pena, macho y um, omar yo creo que nos dan 300 millones de vueltas en todos los sentidos porque no neces necesitan muy poco de la vida y al ser eh, tan simples y esto lo digo eh, no lo digo como despectivo lo digo como simpleza simpleza porque en el momento que en el momento que empezamos a meter muchos parámetros si te das cuenta es cuando el es cuando el sistema se empieza un poco a partir. Es como un pro es como un ordenador, para que te hagas una idea. Yo creo que esto, esto es como un ordenador. Un ordenador, mientras le metes un programita, pues bueno, va, va, más, va más o menos bien. Pero como empieces a meterle que si ahora le meto uno, hora, otro, hora, otro, hora, otro, llega un momento que hace catacrack. Y, mm. y, y, y se bloquea, y de ahí no pasa. Mm. Y yo creo que es lo que nos pasa también a, a, a nosotros. Eh, estamos eh, invadidos de información. Eh, compra esto, compra lo otro, ten esto, porque esto es lo que mmm, lo que te hace eh, guay, digamos, ¿vale? Entonces, claro, estamos continuamente eh, enfocados. Eh, a ver, nosotros no vemos la televisión, lógicamente, entonces de eso estamos salvados. Pero pero hay que reconocer que, que la gente tiene un espejo en el que mirarse, que es la televisión, que lo único que hace es un daño, es un daño brutal. Cosa que, por ejemplo, estos primitivos no tienen y, y están tan, pues, tan a gusto, lógicamente. Porque no es cuestión de, eh, tú has dicho, Hugo, eh, tener eh, lo justo de la vida. Yo creo que tener la vida, o sea, vivir la vida es lo que hay que sentir. Eh, lo que no tienen es eh, ese concepto ¿no? vinculatorio a la materia. Eh, vivimos, bueno, pues eh, estamos educados desde pequeños en un mundo, pues, eh, bueno, en un sitio eh, que es muy materialista y tenemos ese concepto del amor vinculado a, a la materia. A mí lo que me gustaría preguntar a nuestro invitado es: en Divinas Implicaciones Humanas hay una frase que <laughs> ya te la he comentado también anteriormente. Sí. Que me ha llegado eh, muy directamente tanto a la mente a la par del corazón. Dice buscar en el alma la experiencia más viva, no la más pobre. En sí. el alma, Omar. Sí. Nosotros, el ser humano, justamente es como en ese punto es cuando nosotros debemos encontrarle sentido a lo que vivimos en la vida. Reconocernos como parte de la vida, ¿no? Y entra el no juzgar nada. E incluso, mira, lo estamos hablando hace poco, ¿no? Es verdad y es indudable que la humanidad cada vez. Una vez un, un graffiti, yo tendría, qué sé yo, 16, 17 años, y estaba en esa época, había vuelto a vivir a Quito, ¿no? Y en, y en Sudamérica se utiliza mucho el graffiti como acción poética. Y hubo un grafiti que me marcó mucho que decía, vemos cómo la sociedad, la industria... No, com... vemos cómo el progreso sube y los valores bajan. Entonces daba eso, ¿no? Es verdad que eso da, da a entender de que nada es bueno y nada es malo, todo sirve, ¿no? Actualmente vemos una sociedad imbuida en el consumismo, eh, en la intolerancia, en la constante pelea política. En, en, en estar dependiendo de una persona que tiene un dedo para, para aplastar un botón y desa, desatar una guerra mundial. Pero aún así, toda esta experiencia, cuando hablaba antes de la experiencia personal, por eso digo, no se difiere mucho el, el, la conciencia individual de la conciencia colectiva, aún siendo esta oscuridad, nos permite a la humanidad eh, reconocernos como luz. Soy un optimista, sé que como decía Mario Benedetti, ¿no? Mi pesadilla es el optimismo. Hablar de utopías. Pero todo eso sirve y todo eso es la gran experiencia humana para poder cambiar, para poder elegir lo más grande, que toda la experiencia sea lo más grande, porque si elegimos lo otro, lo más pequeño, nos quedamos en ese en ese espacio reducido de pensamiento y sentimiento. Que no nos permite desarrollar una palabra que sea más positiva y que vivamos una experiencia como algo productivo para, no, para nuestra evolución. Y no que sea, porque si vivimos la experiencia más pequeña, lo que vamos a quedarnos es en, en la queja, en la crítica, en el rencor y en emociones que son bajas. No vamos a poder salir de ahí. Pero si vemos en cada fallo una oportunidad para crecer, es la, la gran experiencia que podemos vivir y aún así todos, incluso los que estamos imbuidos en el camino espiritual, lo tenemos como más difícil porque lo podemos saber, lo podemos saber por experiencia, por vivir, pero la vida misma nos pone pruebas constantes, así como atraemos lo que son la felicidad, la, el otro principio que es la ley de los contrarios también nos pone las pruebas en donde nos pone a prueba, para poner en práctica estas enseñanzas, como la primera parte que hablaba, la era de fuego, de los dioses de fuego, ¿no? En donde ya no, no es que nos sirva el concepto, sino que ahora sirve el poner en práctica lo que, lo, que, lo que pensamos y lo que decimos. Y ahí es donde es la prueba constante y tenemos que estar como caminando cuesta arriba y donde tenemos que bajar. La mochila de nuestra espalda, descargar lo que no nos sirve para volver y continuar el camino para que se haga más, más liviano y esa experiencia sea inmensa para nosotros. Pero hoy en día, eh, también las personas, cuando oyen la palabra eh, Dios, o sea que tenemos que ponernos en el lugar de, de Dios, lo que estás diciendo, bueno, en el lugar de Dios, no, disculpa, no. ser sí. dioses, ¿bien? Sí. Eh, reconocernos. Es que reconocernos como dioses. Sí, sí, yo opino igual que tú. Lo que pasa es que, claro, tenemos luego un grupo en el sistema que van de dioses y se transforman en gurús. Vamos a darnos cuenta que, claro, el concepto de reconocernos como dioses es lo que estás explicando. Valorarnos, eh, ir eh, pasando esas pruebas que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro estado de conciencia programaríamos o bueno, proyectaríamos un cambio en el sistema. Pero sin ese dios, Tenemos que, que hay atentos. gente. Claro, que. Es que claro, yo en las formaciones siempre dejo claro, porque hay gente que como que se agarra mucho a una explicación, y yo hago las formaciones con entrenamientos básicos. No hablo de, de, de seguimientos ni de, ni de historia. Pero en el momento que hablamos de ser un dios se van otra vez a otro concepto equívoco que es ser un gurú, o ser estas personas que se dedican a hacer grupos de seguidores que luego hay una manipulación mental claro, si todas esas personas están generando un estado de consciencia el cual está siguiendo una persona sin valorarse uno mismo lo que se programa constantemente en el sistema es un desequilibrio, ¿no? Dios no busca seguidores Aquí hay una cosa que me ha hecho recordar una reflexión profunda de hace años, ¿no? En donde decía, hay personas que no saben y no saben que no saben. Son como los bebés. A estas personas hay que cuidarlas, protegerlas. Después están los que no saben y saben que no saben. Son como los niños cuando ya aprenden a caminar. Hay que darles la mano conducirlos, protegerlos también, pero ya saben caminar. Después están los que no saben y creen que saben. Cuidado. Con estas personas hay que estar atentos, porque te pueden llevar a confusiones. Y después están los que saben y saben que saben. Con estas personas atenta, porque algo pueden decir que te pueden ayudar a recordar lo que tú ya sabes. Pero ellos jamás te van a decir, sígueme. Porque ellos lo que te van a indicar es que tú tienes tu camino. Y que ese es el camino que tienes que hacer. Antes eh, he visto en, 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 un, en el canal que tú tienes en, en YouTube, he visto una meditación que tienes, se llama Meditación de la Alegría el agradecimiento de agradecimiento, disculpa. Sí, sí, eh, voz, eh, A ver, eh, me parece me parece súper bonito todo lo que dices al principio. Bueno, al principio, todo, todo lo que es la meditación. O sea, es que eh, vas poco a poco, empiezas contando, contando tu vida, digamos, y es que vas dando en. en vas dando. vas tocando todos los palos. Eh, yo creo que, que, que vivimos todos. Lo que pasa es que hay algunas personas que no se dan cuenta y otros, yo creo que sí que sí nos damos cuenta. Pero hay un punto que me ha que me ha marcado bastante y es el punto en el que dices que eh, que a tu abuela eh, no le dio tiempo a aprender porque cada vez que tenía que aprender le daban un momento de felicidad. Tú crees que nos dan como píldoras de, de felicidad, como como en el libro un mundo feliz, para que no aprendamos. Eh, lo que deberíamos hacer realmente es desaprender y comenzar a resetear totalmente todo lo que nos han enseñado. Eh, la abuela Julia se llamaba le daba prioridad al amor le daba prioridad a su familia por eso es que hay una parte del texto que dice porque cada vez que estaba por aprender algo llegaba la felicidad y la distraía nunca usó agenda porque solo hacía lo que amaba sí, y eso se lo recordaba el corazón se dedicó a vivir y no le quedaba tiempo para hacer otra cosa y es lo que pasa, nosotros ahora el, el ritmo de la velocidad la velocidad con la que tenemos la vida lo que nos hacen es distraernos de la felicidad y, y pretender hacernos creer que la felicidad es justamente lo que, cuando empezás a marcar un, un, un camino espiritual, te das cuenta que no es eso, ¿no? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Vivir todo lo contrario. Y la sociedad eh, actual, el sistema, el sistema te hace, te, te, te imbuye, ¿no? Cada mañana nos ya despertamos con unos noticieros que son el veneno. El veneno de la mañana es envenenarte. Eh, somos testigos de ver a la gente mirar noticieros y enojarse, insultar a un televisor. Eh, vemos, por ejemplo, que la publicidad con la que nos atacan, ¿no? Que para ser feliz hay que usar una camiseta de tal marca, un pantalón, consumir, eh, 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 tener el coche de último modelo y que eso es lo que nos lleva a la felicidad, ¿no? Y poco a poco nos van educando desde niños, ¿no? Porque primero nos enseñan, desde niños nos enseñan que, que lo primero que tenemos que hacer es pasar la escuela primaria para ser felices. Después nos enseñan que tenemos que pasar la escuela secundaria para ser felices. Después tenemos que ir a la universidad y pasar y tener una carrera para ser felices. Después tenemos que tener una pareja casarnos, tener hijos, tener una familia para ser felices. Y aprender idiomas. Y tenemos que aprender idiomas y tenemos que tener un trabajo y tenemos que tener una cuenta bancaria y una hipoteca para ser felices. Entonces, ¿qué resulta? Que el sistema nos hace que pasemos haciendo cosas para llegar a ser felices y nos olvidamos de ser felices. Porque no nos dedicamos a vivir, nos dedicamos a hacer cosas que supuestamente nos van a llevar a la felicidad y que muchas veces, o sea, el ejemplo es que es todo lo contrario. Las sociedades están enfermas, están, están, están peleadas consigo misma, la gente está muy nerviosa, está muy estresada por esa búsqueda de la felicidad que lo único que hace es meterlas en, en líos, en líos constantes. Pero Omar, cómo y es una esto ya es como una pequeña conversación. Sí. ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos motivar, eh, ¿no? decirle para, a la gente la, a, cómo a podemos eso, explicarle eso, a la gente que realmente ese polo que tú comentas con un muñequito determinado no le eh, no le da ningún tipo de no le hace mejor. ¿Cómo le explicamos a la gente que ese cochazo que se quiere comprar eh, no le va a llegar a. no le va a llevar a ningún sitio en especial. ¿Cómo le explicamos a la gente que los objetos no le hacen diferente sino que lo que le hacen diferente es su comportamiento, su yo interior? ¿Tú crees que actualmente con esta. con este bombardeo mmm, tanto de noticias, anuncios. Eh, aplicaciones para el móvil, eh, eh, todo, todo ese bombardeo que, que recibimos. A ver, que yo soy el primero que no lo recibo porque lo sí. tengo todo cortado, ¿vale? Pero quieras que no, eh, siempre recibes algo, porque siempre sí. recibes algo. Eh, ¿Qué podemos hacer para, para, a lo mejor cambiar este mundo suena como demasiado dramático. Pero, ¿cómo podemos hacer para crear una, pues una, una conciencia un poco global para que la gente diga se acabó? Vamos a resetear y vamos a quedarnos con lo que realmente merece la pena y lo que no merece la pena lo desechamos. Hay una cosa que, que quiero también comentar, ¿no, Hugo Merced? Eh, lo que estoy haciendo yo no quiere decir que yo esté en contra de la prosperidad y de la abundancia. Al contrario, es una reafirmación sobre esto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer que la gente tenga conciencia? Y es una cuestión que, por ejemplo, aprendí mucho de mi abuela, y, y siempre los, los, los mayores son los que han enseñado. Por eso estas sociedades, de las que hablábamos antes, tienen tanto éxito en su evolución, porque justamente eh, la educación de los más jóvenes y de los niños están a cargo de los mayores, de los abuelos. Y es, por ejemplo, el saber valorar las cosas. Es una cuestión sencilla. Es una cuestión sencilla. Vivimos en un sistema y no podemos irnos en contra de ese sistema. Admiro muchísimo a, a Residente a René, el, el rapero de Calle 13, ¿no? cuando él habla de que ya no es época de ir contra el sistema con piedras y enfrentarse de frente y estar luchando contra la policía. Es el momento de entrar por la puerta de atrás y explotar desde dentro. Entonces, ahora no es, una, no es una cuestión de irnos en contra y negar lo que existe, porque yo debo aceptarme de que vivo en una sociedad y a mí me gusta tener mi casa, viajar con mi familia, tener las comodidades que me, que, que, que me pueda permitir el tener dinero, el que yo pueda producir un dinero honesto para poder darme el gusto de poder ir a comer una pizza con mis hijos lo, una vez por semana salir a comer o pedir una comida al chino o, o podernos ir a, al cine y cosas así pero todo esto dentro de un marco de, de honestidad y de y de enseñar y de enseñar valores enseñar a agradecer enseñar que no todo está y que, y que en todo caso si alguien quiere ese polo en el caso de nuestros hijos enseñar que ese polo para, para ser hecho hay un trabajo detrás y que ese trabajo hay que valores, valorizarlo. Y si tú quieres ese polo, trabaja para tenerlo. No que seas un esclavo, no, no quiere decir. Pero sí que enseñes de que ahorra. Tú quieres ese polo, pues ahorra el dinero para que, para que valores lo que te cueste y valores el trabajo que hay detrás de eso. Porque es inútil luchar contra un sistema en el cual vivimos. Porque sería también, en esa parte ya no seríamos unos seres espirituales. Estaríamos negando nuestra espiritualidad. Lo que pasa es que tenemos que tener valores. No ser causantes de una discordia, ¿no? Muchas veces cuando ves chicos anti antisistemas, ¿no? Los ves vestidos con sus camisetas de protesta, pero se están yendo en contra, porque aparte de eso, quien fabrica esas camisetas antisistema se está haciendo millonario vendiendo camisetas antisistema. No, sí. Entonces, es la dicotomía que nos da la vida. Entonces, sí. por eso estoy de acuerdo con Residente. No tiremos piedras al sistema. Entremos por la puerta detrás y desde dentro explotemos. Como el caballo de Troya. Por, por ejemplo. Claro, sí, porque hablar, a ver, el ejemplo de hablar de un cochazo, yo puedo tener un cochazo, pero claro. ante todo sé... ¿Para qué voy a utilizar ese cochazo? Valoro el cochazo porque me da la posibilidad de viajar y que el cochazo me aguante más. Claro, es que sí. es diferente pensamiento. Lo que estamos viendo es que eh, cómo eh, recepcionas lo que es eh, el consumismo, es decir, tener un cochazo porque creo que me hace feliz que la gente me vea o bien porque le voy a sacar una utilidad y van a ir mis hijos o voy a ir yo. Cómodo, cómoda en, en el coche, claro. El tema viene por ahí, el, el sí. que yo entiendo que tus formaciones, porque das formaciones, ¿verdad? Sí. Eh, lo que hacen es que la persona eh, se cuestione, ¿no? Que lo que haga es una, un análisis de la situación. Tú, claro. tú pones una base y yo analizo, vale, yo tengo este concepto del cochazo, el cochazo porque lo quiero, ¿me hace feliz el coche o la utilidad del coche? Uh -huh. es, es, esa es la manera, entiendo, que eh, tú nos enseñas a analizar ¿no? estos puntos para llegar a esos estados de conciencia que además es el valor, como tú bien dices. Yo siempre digo, cuando doy los cursos de visualización creativa, yo siempre digo, no podemos decir, hay que trabajar duro, esa frase que nos ha marcado tanto desde la infancia, hay que trabajar duro para conseguir esto, no, hay que trabajar... Y sentir el trabajo, intentar, pues, que sea un trabajo, pues, eh, que te lo pases bien, o que aprendas cosas, incluso sí. los mismos errores sentirlos, porque es que con los errores yo aprendo cosas, y ahí veremos la productividad. Pero claro, si decimos desde el minuto uno, para tener una casa tengo que trabajar duro, Mira. entramos en el estado del esclavismo, que has nombrado anteriormente, ¿no? Esa parte sí. de eh, madre mía lo que me va a costar. Ya, ya estoy diciéndole a la mente que es casi imposible llegar a ese objetivo. Sí. Entonces, ¿dónde eh, das tú de las formaciones, Omar? Eh, ¿Cuál es tu desarrollo profesional para que podamos eh, asistir eh, pues a alguna convención, actividad y podamos realizar estos análisis de, de nuestro día a día? Eh, actualmente yo resido en San Lorenzo del Escorial. Y entonces eh, junto con mi, mi pareja de vida, mi compañera de vida, ella es maestra de yoga, también tiene un camino en donde tiene que también estar eh, transmitiendo enseñanzas de yoga, ¿no? Y está la escuela de yoga, y es donde yo tengo la consulta donde atiendo a la gente en la en San Lorenzo del Escorial en Sonia Casado, escuela de yoga. Es en San Lorenzo del Escorial. Y en Madrid, atiendo consulta, como al estar, en la, al estar en la Comunidad de Madrid, residiendo en Kendra Life, un sitio que está en la zona de, entre el Metro del Carmen, Barrio de la Concepción, más bien es Barrio de la Concepción, en una zona que las calles son todas vírgenes, porque este es Virgen del Val, pero es la calle donde están todas las vírgenes del... Del, del calendario o del almanaque católico, apostólico y romano. Y <laughs> este Virgen del Val. Y Kendra Life, que es donde atiendo la consulta también en Madrid. Y de ahí, bueno, nosotros, eh, a medida que hay solicitudes de, de pedidos de realización de de talleres, de formaciones especializadas o de charlas y conferencias, y sobre todo de, de transmitir el mensaje de las divinas implicaciones humanas, eh, pueden contactar y pueden hacer el, el pedido de que vayamos con esto, ¿no? con este tipo de, de, de retiros temáticos ¿no? que, que también se, se, se desarrollan en, en, en diferentes partes, no solo de España, sino diferentes partes de de Sudamérica, sobre todo, que es donde se ha trabajado más. Me parece muy interesante el tema de los retiros, porque sí. nos da la oportunidad de vivir una convivencia y experiencias con compañeros y con divinas implicaciones humanas. Eh, ¿Tenemos que leernos el libro antes de ir a un retiro o tú nos proporcionas algún tipo de material o durante el retiro nos basamos en, en la escritura? Eh, generalmente cuando hacemos retiros ya el libro está incluido en el, en el coste del retiro, digamos, porque los retiros generalmente se los hace en sitios en donde uno se pueda retirar, ¿no? Entonces eh, eh, en el coste del retiro dependiendo el, el retiro y, lo, y los talleres que vayamos montando, porque esto en conversación aparte cuando estuvimos Mercedes hablando ¿Sí? comentaba cómo nace la cuestión de los talleres, no? Esto fue en la primera edición. Que se hizo en el 2009 del primer libro de Divinas Implicaciones Humanas que se hizo en Buenos Aires, en Argentina. Sí. Estuve trabajando en un principio en el en el Instituto del Pensamiento Argentino y Latinoamericano, que era era un poco de humor, utilizaba mucho yo con los con los porteños en Buenos Aires, ¿no? que le decía solamente a ustedes se les ocurre poner un nombre así, a un, a un instituto. <laughs> y. Y, y se reían porque tienen un, un extraordinario sentido del humor los porteños. Se y, y entonces el director en ese momento me leyó el libro y me dice, Omar, vos aquí tenés un tesoro inmenso. Me dice, cada capítulo es un taller, un taller de desarrollar. Entonces me planteó, me dice, te hago una propuesta. Nosotros, por un lado, te vamos a capacitar para que vos aprendas a hacer talleres. Comienzas a utilizar todos los recursos que podemos darte para que desarrolles talleres, y vos a cambio te haces cargo de la consulta en que me servía para desarrollar de mujeres maltratadas. Entonces empecé a trabajar con, con mujeres maltratadas o madres adolescentes también, ¿no? Y, y fue una experiencia divina, nunca mejor dicha y, y, y siendo redundante, porque aprendí un montón. Y aprendí ya no solamente de lo que recibía como talleres, sino justamente de, de las personas que se acercaban a la consulta, que eran las, las mejores maestras que traían los mensajes más potentes para ir desarrollando ese mensaje justamente de divinas implicaciones humanas. El libro de divinas implicaciones humanas yo lo estuve viendo en Amazon. Todos los, libros, ¿Sí? todos los libros que, que están escritos, que ahora mismo son cuatro editados, ¿no? que está Divinas Implicaciones, el primero que es El viaje se descifra, el segundo es El Viaje Continúa, después hay otro libro que se llama El Profe, que es un libro vivencial, en donde se propone a sí a un, un profesor que es un personaje en que, en que mucha gente me pregunta si realmente existe el profe y debo decir que sí, que existe esta persona. Y entonces hay una serie de vivencias que compartí con una, unas personas en, en Buenos Aires y, y se, en Buenos Aires y Montevideo. Y entonces se comparte, a modo de exageración pero siempre con una enseñanza fundamental, eh, con humor, acerca de amor y otras pamplinas, que, que sí. es el subtítulo de este libro. Y después el cuarto libro es Vampiros Energéticos, que es de reconocimientos y defensa, y del cual, si me permiten ustedes, sí, eh, puedo anunciar que tenemos para, el, para este viernes 24, en San Lorenzo del Escorial, tenemos una charla, coloquio, ¿no?, sobre gente tóxica que está basado... En lo que es este libro de Vampiros Energéticos, que, que en sí el libro es un taller que se desarrolla en dos días, pero en esta charla vamos a comprimirlo en hora y media para hablar así muy rápido y con, con humor, un humor serio, como uh -huh. decía Gruncho Marx, ¿no? Uh -huh. eh, el, el humor es un asunto serio. Entonces. Entonces vamos a hablar esto el, este viernes a las cinco y media en la Escuela de Yoga de Sonia Casado o, o Centro de Yoga Madre Tierra también que es conocido este, este, esta Escuela de Yoga. Y, y aquí vamos a, a compartir con toda la gente que, que, que venga a la, a la charla, que todos están abiertos, es entrada libre, y vamos a, a hablar. Sobre este, este tema, que también es un tema muy, muy muy actual, ¿no? Muy actual de toda la vida. Eh, los vampiros emocionales, sí, que, está, sí. que está basado, el libro está basado en, en las propuestas de dos escritores y ocultistas eh, del siglo XIX, que la una es Dion Fortune y el otro es Eliphas Levy en donde ellos eh, compararon la figura mítica literaria del vampiro con estos vampiros de energías emocionales que, que, que no, no tienen nada que ver con esa figura romántica incluso del vampiro del conde Drácula. Bien, ¿y dónde podemos apuntarnos a estas actividades? ¿Tienes una página web donde entramos en algún calendario, algún contacto? Esta eh... es la, Sí, está la página web y está también, bueno, las redes sociales que se mueven bastante, ¿no? Sí. Eh, me pueden encontrar con Omar Coelho, con doble L, en, en Facebook y si no, a través de WhatsApp, que el número es el 679-733. Uno seis, cinco. Y para los que no podemos asistir porque estamos muy muy lejos, ¿nos puedes decir si va a ser grabado también? Hombre, yo personalmente eh, preferiría verte en persona por lo que transmites, mm, pero bueno, ya tendré oportunidad, ya tendremos oportunidad, ya ya lo sabes. Pero en este caso, este viernes no podemos asistir. ¿Vais a grabar? ¿Vais a, a poner algún vídeo más adelante de, de esta charla tan interesante? No se, había, no se había planteado, porque fíjate que nosotros tenemos una, una cuestión que por un lado es bueno dentro de la escuela de yoga, es que no hay, no hay cobertura telefónica, tienes uh -huh. que buscar un punto y todo esto, pero pero podría plantearse el grabarlo, y ahora porque mira, ese es el lado bueno que tenemos en cambio de estas tecnologías que nos pueden permitir eso, ¿no? Claro. Podemos, ahora, ahora con un teléfono podemos hacer una grabación de un vídeo. Entonces, gracias por, por proponerlo y sí, lo, vamos, lo voy a plantear a ver. Eh, tenemos nosotros dos hijos adolescentes aquí con nosotros que pueden ofrecerse de voluntarios obligados a, a hacerlo. Qué maravilla, ¿verdad? Tener hijos adolescentes que nos ayuden con ciertas redes sociales y ciertos vídeos. Sí, sí la verdad. Eh, para mí es una buena idea eh, porque además nos ayuda, nos ayuda a todos a poder compartir ese vídeo. Eh, sí. Vuelvo a decir que estamos muy interesados de presenciar alguna ponencia, taller, actividad. Nosotros sí. personalmente acudimos también mucho a la sala Kendra, eh, que sí. es donde nos vimos por, por primera vez, y voy a contar una anécdota. Eh, ese día nosotros estábamos hablando con, bueno, pues con Fran, sí. uno de los dueños del centro, y estábamos hablando de temas eh, relacionados con la mediunidad espiritualidad, sí. conexiones y demás y tú estabas allí, claro, porque estabas habías realizado una actividad mi hija estaba con nosotros y le había regalado a Fran una planta chiquitita tú te acercaste y le dijiste ahora tienes que cuidarla y además ella en lo que era el tiesto Fran lo estaba pintando pero no le había dado tiempo a ese tiesto pintarlo, decorarlo y le dijiste, y lo tienes que poner bonito. Cuídalo y disfrútala. O sea, cuida la planta y disfrútala. Y a mí, claro, me llegó porque no era, mira, tengo una planta, eh, qué bonita, sino siente la vida de la planta, observa cómo crece la planta cuando le das un cariño. Eh, sí. Ese punto que hablábamos anteriormente, el coche, ¿para qué quiero el coche? ¿Para sí. que me reconozcan los demás o para reconocer? mi vida y ver las oportunidades que me puede dar ese coche. ¿Para qué necesito eh, tener un, un móvil que, pues, que tiene un importe alto? A lo mejor no sí. porque sea una firma, sino porque me va a dar la capacidad de grabar documentales, vídeos y transmitir mi conocimiento y mi investigación. Es muy sí. importante que eh, estemos dando con personas que hablan en nuestro programa que tienen un concepto muy humano de las situaciones, que transmiten el yo te expongo mi investigación, los mensajes que yo recibo, y tú luego lo analizas, lo digieres y tú eh, creas tu propia vida. Es el punto que, que a mí me llena. Eh, no quiero el cógeme la mano que yo te llevo, sino vamos caminando juntos y a través de la experiencia compartir y darnos cuenta que todo lo podemos programar con nuestra mente, que es ese lado reticente, bueno pues que desde hace tiempo observamos, no solamente por el sistema, sino por educación, la educación eh, viene también se acoge a, bueno pues a unas necesidades de unos padres, de unos abuelos, de unos bisabuelos y ver cómo estamos teniendo estos invitados eh, que llegan a, a, a tocar estos estados de conciencia, verdad Hugo? Y en un momento además nos hacen eh, ir a ese estado del no tiempo y vivir las experiencias en primera persona. Omar, yo te voy a hacer una pregunta que es la pregunta sí. estrella del programa. Sí, eh, sí. Es así, un poquito sí. básica extraña. ¿Para ti qué es la muerte? Para mí la muerte no es, eh, no existe dentro de ese concepto a través de cultural en que nosotros, ¿no? Nos nos han pretendido enseñar o continúan enseñando. Eh, es un, es un, un círculo para mí, porque no existe, siempre estamos con, dentro de esa conciencia y de esa energía que somos, estamos dando ese paso de ida y vuelta, ¿no? Porque cuando dejamos este plano físico, vamos a otro plano. Y en ese plano otra vez nos juntamos con todos los seres que están ahí y después para nacer, cuando hablamos de reencarnación, en el planeta o en el universo en, en, en donde volvamos a, a renacer, volvemos a dejar a la gente que, que está en ese plano con nosotros. Uh -huh. Vamos dejando siempre deudos, entonces es como una, una constante vida. La, la muerte no existe como, como tal, como ese concepto de, de dolor y de arrastre en el, que no, en el que nos sumergen, ¿no? Y es más, hay culturas que festejan ese paso a la otra vida, ¿no? Sí. Ahora, siempre cuando toco este tema, ¿no? Eh, obviamente, eh, yo tengo a mis, a mis padres que viven todavía, tengo cuatro hijos, entonces eh, entiendo completamente que si el momento en que uno de mis padres, eh, su alma decida que ya tiene que irse, que ya es suficiente, es innegable que me va a doler y que tendré que, tendré, tendrá mi, mi cuerpo físico que llorar y, y, y expresar esa emoción. Pero por otro lado, tengo la, la, la certeza, porque lo creo, así como lo digo, que, que es el gran paso, el más adelante y que, y, y, y que nos volveremos a encontrar. En este, en, este, en este camino de, de vida constante que tenemos. Seguro, eso seguro. Uh -huh. y, y yo lo puedo asegurar por la propia experiencia con la Mediunidad. Sí. Omar, me gustaría, bueno, nos gustaría preguntarte si, si te apetece hablar en más programas, nos gustaría que tuviéramos eh, diferentes programas que toquen los diferentes temas que, que desarrollas. Nos ha resultado muy interesante hablar contigo y sobre todo eh, ha sido todo muy, muy sutil a la par de, de, ¿cómo diría? De que te llena, ¿no? Es algo sutil pero te, te llena y es un concepto tan básico realmente, pero que sí. mm, yo creo que ni nos lo cuestionamos todo lo que nos has transmitido. Muchas gracias. Yo estoy primeramente agradecido. 100% de esta oportunidad de tener este, este diálogo con ustedes, y por mí encantado cuando lo coordinemos, eh, volvemos a contar porque tenemos muchos temas. no Y una de las cosas que quisiera para terminar decirles es, por ejemplo, con respecto a esto del, del consumismo y todo esto, y, y cuál es la manera de poder enfrentarse a eso. Y hay un verso justamente de la meditación del agradecimiento cuando dice: No te quejes, recuerda que naciste desnudo entonces ese pantalón y esa camisa que llevas ya son ganancia muy bueno, muy bueno. a ver, a mí me gustaría me gustaría acabar el programa eh, sí. a ver, antes hablábamos de, de este mundo tan, hablábamos de los coches y hablábamos de, de esa ropa de marca eh, vamos a ver hay muchas maneras de conseguir ese coche o esa ropa de marca tú lo indicabas antes muy bien que quieres ese coche, ahorra, trabaja y lo tendrás, ¿vale? Perfecto. Eh, lo que me gustaría me gustaría decir es que eh, la espiritualidad o la, o los estados de conciencia o, o, o la humildad, digamos, yo creo que no está reñida con con ese coche o con esos viajes que nos gusta que nos gusta hacer, como tú sí. decías antes, o con esa pizza. Que nos gusta tomar a lo mejor un sábado por la tarde. El, el tema yo creo que viene más por eh, hacer las cosas porque realmente uno quiere hacerlas. No porque quiero que me vean que hago cosas determinadas. Creo que el, creo que el, punto, el punto creo que, que va más por ahí. Eh, Omar, eh, muchísimas gracias por por haber estado hoy con nosotros. Creo que. Gracias a usted creo que hablas con una suavidad y creo que lanzas los mensajes de una forma que llegan creo que llegan muy bien a nosotros por lo menos nos ha llegado de maravilla así que estamos en contacto y eh, si te parece pues eh, nos vemos en próximos programas Encantado, les repito, encantado y, y estoy a disposición. Lo coordinamos y por favor seguimos adelante con esta interesante charla. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Hugo, otra noche más, otro invitado más, otra experiencia más. Eh, yo estuve hablando con Omar antes de, de grabar el... bueno, de emitir disculpar, el programa sobre una técnica que, que realizan eh, de yoga que realiza con, con su compañera de, de vida una técnica que eh, se ayuda a introducirnos, eh, es que no lo sé explicar muy bien, ya lo explicará él pero nos induce a a conectar con el sueño. Yo lo capté así. Ya hablaremos más adelante porque el mundo de los sueños lo vamos a tratar en, en diferentes programas, eh, sobre todo para cambiar el concepto de, de lo que es ese desplazamiento, eh, viajes astrales, sueños lúcidos, cambiar el concepto, pero a un nivel eh, personal. Lo que siento es que eh, hoy en día. Al ser humano le cuesta soñar. En las formaciones que realizo, donde explico las fases del sueño, por qué es necesario dormir, descansar, dónde están esas imágenes o, o cómo eh, recepcionar imágenes o vivirlas sabiendo cuáles son los traumas, los miedos e incluso conexiones mediúnicas que podemos tener, he observado que cada vez... Eh, hay más pobreza en el descanso y claro, no se vinculan al sueño. Eh, Omar y su compañera de vida tienen una técnica muy interesante que más adelante Hugo me gustaría que, que desarrollaran para conectar con el maravilloso mundo de los sueños. Y con esto nos vamos a despedir, vamos a seguir soñando. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos pronto. Buenas noches.